En este nuevo vídeo de la lección 4 vamos a hablar de los inicios de la dinastía 17, que es la que continúa con la tradición de reyes tebanos que comenzó en la dinastía 16. Por lo tanto, estamos en una época de finales del segundo periodo intermedio en conflicto con la dinastía Hicsa. ¿Cuándo se produce el corte entre la dinastía 16 y dinastía 17? No lo sabemos con exactitud, utilizando fechas que ya comentamos en el vídeo anterior, quizás estaríamos en torno al año 1585 aproximadamente, con un margen de error de varios años, por supuesto. Pero si se considera este corte como consecuencia de la conquista Hicsa de Tebas, o de un momento en el que Tebas se somete a un vasallaje, bueno, pues ello no querría indicar en absoluto que la dinastía 17 no tuviera una relación genealógica con la dinastía 16. En todo caso, aquí evidentemente tenemos una serie de preguntas cuya respuesta aún no está a nuestro alcance. Ya comentamos en un vídeo que ni siquiera sabemos si los hicsos llegaron a tener dominio total de Egipto, o si la parte sur de Egipto quedó bajo dominio hicso simplemente a modo de control de vasallaje, ¿no? Flavio Josefo nos habla de una guerra continuada entre los monarcas de Tebas y los reyes pastores, los hicsos, pero probablemente debamos entender que desde ese 1649-1650 que comienza la dinastía 16, hasta el momento en que finaliza la ocupación hicsa del Delta, en esos años probablemente hubieron muchos en los que el conflicto no existió. Hubieron años de paz, años de guerra, y quizás solo la parte final de la dinastía 17 nos muestra el momento en el que la guerra fue más activa entre los monarcas tebanos y los hicsos. Esta lista de reyes nos muestra los componentes de la dinastía tebana 17, según el investigador Kim Reichold, que dedicó en 1997 un magnífico volumen al segundo periodo intermedio. Aunque, bueno, es un volumen que en algunos aspectos tiene toda una serie de controversias, ¿no? Por ello, a nivel general, documentación, etcétera, no deja de ser importante, todo lo contrario, reúne un catálogo bastante exhaustivo, ¿no?, de toda la documentación referente a este segundo periodo intermedio. Bueno, y en esta lista vemos cómo comienza con el rey Rajotep, que según otros autores pertenecería a la dinastía 16. Pero a partir de aquí los siguientes monarcas son, bueno, pues más fácilmente identificables como parte de la dinastía 17, la cual acabaría con el rey Camose. Encontramos aquí ahora una reconstrucción hipotética del árbol genealógico de comienzos de la dinastía 17. Nos centramos más en la parte izquierda de este árbol, donde se habla del rey Sebekensaf I, Intef VI, Intef VII. La relación entre Intef VI, VII y Sebekensaf es quizás una de las más reconocidas para esta parte de la historia de la dinastía 17. Es un conjunto de monarcas que forman una familia. Sabemos que Intef VI y VII son hermanos, son hijos de Sebekensaf, y este Sebekensaf probablemente sea el que aquí aparece nombrado como Sebekensaf I. Intef VI es conocido por diversos elementos que fueron hallados en el siglo XIX en la necrópolis de Drawal-Naga y que ahora se hallan principalmente en el Museo del Louvre. Aquí tenemos su ataúd dorado, su caja de canopos. En el Museo Británico, por ejemplo, tenemos incluso el piramidión que colmaba la pirámide de este monarca. Tengamos en cuenta que estamos hablando de pirámides que probablemente no superan los 8 o 10 metros de lado. Recientemente, Daniel Pölzl encontró en Drawal-Naga un pedazo de uno de estos, bueno, de este piramidión,
Tenemos como rey hermano del anterior a Intef VII, que probablemente es el más importante de esta serie de reyes de inicios de la dinastía XVII. De él se conserva su ataúd, fue hallado originalmente hacia 1827 en Drabo el Naga. Después, bueno, la tumba se redescubrió en 1860 por parte de Mariette, y no fue hasta principios del siglo XX que esta tumba fue nuevamente descubierta. Pues bien, de Intef VII no solo tenemos el ataúd, tenemos también una diadema de oro con una cobra en frente, actualmente en el Museo de Leiden, y otras piezas. Pero vale la pena señalar los lugares en donde se han encontrado documentos referidos a este monarca. Tenemos de él mención en Abidos, tenemos también información procedente de Tebas, por supuesto, de Jebel Intef, que está en el camino Farshud, uno de esos caminos estudiados por la expedición de Darnell, y referencias indirectas que nos llevan a tener información, o vínculo, mejor dicho, de este monarca con la ciudad de Edfu, dado que su esposa era hija de un gobernador de esta ciudad. Aquí tenemos una fotografía tomada desde el Google Earth del actual Edfu, y el círculo nos marca lo que ocupa la superficie del antiguo hotel de Edfu. Bueno, pues aquí excavaciones recientes han hallado estructuras de almacenaje fechadas a finales del segundo periodo intermedio, es decir, en esa época en la que Edfu sin duda era un emplazamiento de gran interés, y no debe ser una casualidad que una hija del gobernante de Edfu se casara con uno de los reyes más importantes de la dinastía XVII. De el rey Intef, Nujeperra Intef VII, tenemos también, por ejemplo, un decreto muy conocido, el decreto de Coptos, donde se nos habla de la destitución de uno de los funcionarios más importantes del templo del lugar. En este sentido, es un texto sobresaliente. Como comenté hace unos minutos, Daniel Pauls redescubrió la tumba de Nujeperra Intef VII en Drabo el Naga. Encontró la base de la pirámide ya casi completamente destruida, pero por lo menos este descubrimiento sirvió no solo para identificar el emplazamiento exacto de la tumba, que ya había sido descubierta en 1860 y con anterioridad en 1827, sino también para verificar aproximadamente qué aspecto podrían tener estas pirámides de la dinastía XVII. Recordemos que aquí, por ejemplo, Mariette encontró obeliscos con la titulatura completa de este monarca, pero que por desgracia se perdieron de camino al Cairo. Se hundió el barco y se perdió la pista a estas importantes piezas. Un monarca efímero, del que tenemos muy poca o nula información, es Sehemrag Herhemat Intef VIII. Incluso la posición de este monarca en la dinastía también es a veces discutible. En todo caso, su ataúd se conserva en el Louvre y también es una de esas formidables piezas que fueron halladas en las cercanías de mediados del siglo XIX en Drabo el Naga. Otro monarca del periodo es Bekenshaf II. De él tenemos información que procede de lugares dispersos como Abidos, como la propia Tebas, como por ejemplo Coptos, como el Wadi Hammamat. Por ejemplo, del Wadi Hammamat procede esta inscripción del rey Sebekensaf. Un texto vinculado a la inscripción nos habla de una expedición compuesta por más de 130 o por alrededor de 130 hombres, lo cual, bueno, pues es un indicativo de que en este momento el monarca es capaz de organizar expediciones y que su potencial va más allá de la región de Tebas. Aquí tenemos magníficos relieves en los que el monarca otorga ofrendas al dios Montu, proceden de Medamud. También estatuas procedentes de Abidos, aquí por ejemplo en la izquierda una actualmente en el Museo Británico, la de su derecha
actualmente en el Museo del Cairo. Tenemos una caja de canopos de este monarca e incluso un escarabeo que no sabemos realmente si es de este monarca, en todo caso es de un rey llamado Sebekensaf. Como el otro Sebekensaf que conocemos, sabemos por el papiro Abbot y por el papiro Leopold II Amherst que su tumba fue saqueada y su contenido quemado por saqueadores de época de Ramsés IX. Bueno, esta es la razón por la cual se entienda que este escarabajo de corazón probablemente pertenezca a este Sebekensaf II y no al mencionado en el papiro Abbot. Drabu el Naga, evidentemente, es la necrópolis por excelencia de los monarcas de la dinastía XVII y muy probablemente también de los monarcas tebanos de la dinastía XVI. Es la necrópolis real de esta época. Y una prueba más no es solo la gran cantidad de descubrimientos que se produjeron en esa necrópolis durante el siglo XIX, sino, por ejemplo, también este otro descubrimiento que fue hecho por Petri en 1908. Él descubrió en Drabu el Naga un ataúd perteneciente a una reina cuyo nombre desconocemos, otro ataúd más sencillo que contenía el cuerpo de un niño y una cantidad de piezas de ajuar, entre las que destacan algunas cuyo origen hay que situar en el reino de Kerma. Esta es una vista general de la montaña tebana. Fijémonos en primer plano el templo funerario de Seti I y lo que hay detrás de ese templo, ya en dirección a la montaña, es precisamente Drabu el Naga, el lugar donde se enterraron los reyes de la dinastía XVI y XVII. La carretera que va por la derecha de Drabu el Naga hacia el interior de la montaña tebana es la que nos conduciría al Valle de los Reyes, que como sabemos fue la necrópolis real en el Reino Nuevo.